Mirta. Baila conmigo. Contestó tu carta. Vaya, respondió. No, tómala. Has querido conocerlo a él toda tu vida. Y ya que tiene la visa, dime qué. Creo que lo voy a conocer. Lo que está haciendo. Yo no le conté todo. Solo le dije que necesitaba trabajo. Bueno, compadre. Tengo un poquito de tiempo. Salud. A la tuya. A la de él. Vamos, a la cámara, no le dejas.
nosotros. Se me va a hacer duro dejar Cuba. Uno nunca deja Cuba. ¿Tú te llamas Rafael? Sí, sí. Rafael Infante. Yo soy... me llamo Ruby. Yo trabajo para John Burnett. ¿John Burnett? ¿Sí? Sí, John Burnett. Él... John Burnett me envió a recogerte y te llevaré al estudio donde vas a trabajar. Ya sabes, es una escuela donde se aprende baile y creo que te va a gustar. Oye, yo ya sabía todo eso. Ya lo sabías, ¿eh? Llegamos. Te veré luego. Tengo una clase. Ruby, gracias. Ah, sí. De nada. Hola, linda. Rafael ya llegó. Oh, qué gusto. Hola, Rafael.
Bienvenido a Texas. Yo soy Lovejoy. Gusto en conocerte. John, no tarde en venir. ¿Se te ofrece algo? Oh, no, te lo agradezco mucho. Debes estar cansado. Haremos el papeleo y todos los trámites de mañana. Acuerdo. Ay, es para mí. Como verás, aquí hay mucho trabajo. Tendrás mucho que hacer, ¿eh? ¿Estudio de danza? Echa un vistazo si quieres. ¿Hola? Ah, sí, sí, claro. ¿Arriba? ¿Quién es ese joven tan apuesto? Tal vez el nuevo ayudante. Ve, concéntrate. 2, 8. 1, 2, alto, suelta, paso, paso y 1, 2. Lo siento, el lugar se está deshaciendo. ¿Cuántas clases has tomado? Unas cuantas, pero Ruby es excelente maestra. Ay, lo sé, no necesitas decirlo. No es un frigorífico, apaguen ese aire, con lo que cobran deberían darnos gusto. Débora Grant canceló. Ah, y él es Rafael. ¿Qué tal? Soy John Burnett. Rafael Infante, señor Burnett. Deme, John. Parece que llegaste completo. Luego hablaremos sobre tu madre, Rafael. Disculpa un segundo. Muy bien. Espero que lleven mi nombre en alto en Las Vegas. Un día menos. Jamás estaremos listos. Luego ensayaremos. Divirtámonos. Steve, no te vi en la lista de competidores. Yo no esperaría demasiado. Solo llevo 4 lecciones. Pero compites contra tu mismo nivel. ¿Qué te asusta? Debo hablar con Ruby sobre eso. Bien, entonces irás. Stefano, pon algo de música. Se supone que es un estudio de baile. Claro. Cha-cha-cha. Vamos a que te instales. Steve. Estoy listo. Recuerda, adelante, izquierda. 2, 3, cha-cha-cha. 2, 3, cha-cha-cha. 2, 3, cha-cha-cha. ¿Hay alguna novedad? ¿Tú qué crees? Toma el teléfono y asegúrate de que todos vengan a mi fiesta del viernes. Ya lo hice y nadie vendrá. Adiós, Rafael. Chao, Lovejoy. Chao. Eso me gusta. John, gracias por ayudarme. No fue gran cosa. No lo agradezcas. Me dio pena saber lo de tu madre. Ella era una mujer muy hermosa. Tu padre sigue en Cuba. No. Desde hace años. ¿Qué cosa? El hijo de Roberta en Texas. Suena estupendo. El camión para en la esquina y te lleva hasta el estudio. Gracias. John, qué bonita casa. Era de mis padres. ¿Y tiene familia? Los que conociste. Suficientes problemas tengo con los de ellos como para todavía querer una familia.
Gracias. No hay de qué. Esto es un adelanto de tu paga. Deduciré el alquiler de tu salario. Así nos llevaremos mejor. ¿Por qué no vamos a tomar una copa? Será otro día. Tengo que regresar. Vamos, trae tu maleta. Ahí te quedarás. Cuando vivían mis padres, ahí me gustaba estar. Es un lugar agradable. Hay todo lo que necesitas. Lovejoy te hablará del trabajo mañana. Disfruta tu primera noche en los Estados Unidos de América. La cerradura está un poco dura. John, gracias. Lo hago con gusto. Tres. Paso. Y aquí. Eso es. Aquí. Aquí. Derecha. Lo siento. Michael. Lo siento. Está disculpa. Bien, otra vez. Cruce aquí. Cruce. Dos, uno. Tres, cuatro y uno. Dos, tres, cuatro y uno. Dos, tres, cuatro y gira. Uno. Gira. Y tres, y cuatro. Lo siento. ¿Estás bien? Es el lugar perfecto. ¿El paso o el trasero? Disculpa, era broma. Y muy bien. ¿Aquí? Sí, dos, tres. ¡Yuhu, Michael, querido teléfono! ¡Oh, Dios! Ven acá, don Juan. Es la tercera del día. Oh, cielos. ¿Hola? No, no, no es eso. Yo no quisiera... Está bien. Sí, voy a pasar por ahí. Rubí, y saldré a fumar. De acuerdo. Fumas demasiado, Encanto. ¿Cómo es que bailas sin música? Uno, dos... Es coreografía. Entiendo. Cha, cha, cha. ¿Cha, cha, cha? Ajá. Es que compito profesionalmente en danza latina. Jamás he visto una danza latina de ese estilo. Aquí es así. ¿Cómo es que bailas sin música? Se baila con música. Por eso es que te ves tan tiesa. Deberías poner música, te sentirías mejor. ¿Tú crees? Sí. ¿Y qué sabes tú sobre danza profesional latina internacional? Soy latino y no conocía eso. Entonces no quieras enseñarle a un profesional. Mira, John, son los finalistas del concurso nacional de danza. Creo que querrás verlos.
Muy bien, es todo. Gracias. Hasta la próxima. Dieciocho. ¿Qué tontería estás viendo? No, no. Lo resisto. Tal vez pueda copiar un movimiento. ¿Sabes que terminaron? Ahora baila con Gino. Pareja número 13, Julián Martin y Melissa Dexter. Bien por ella. Desde entonces no gana nada. Pareja número 37, Phil y Joanna Cole. El desgraciado siempre ha sido demasiado bueno. Michael lo está haciendo bien. Sí, cada día lo hace mejor. Ya son 6 años, es demasiado. Tengo que regresar. ¿Alguien ha visto mi reloj? Aquí está. Dejaré esto en el correo y haré el depósito. ¿Quieres que ordene algo? No. A comer, ya es hora. ¿Sabes, Rafael? Creo que la fiesta de hoy lucirá más con algo de decoración. Hay más cosas en el armario. Empezará a las 9, ¿eh? ¡Gracias! Adiós. ¿Vienes, Ruby? No, debo ir a casa. Hasta pronto. Sí, gracias. Adiós, Lovejoy. ¡Estéfano, vamos! ¡Vamos, deprisa! ¡Ya voy, ya voy! Tengo hambre. ¿Qué habrá de cenar? Espero que sea venado. La carne sabía comida de perro. Eso era. Hola, Ruby. Hola. John, ¿te gustaría Nietzsche? Ay, por Dios. ¿Quién? Un gran filósofo, lo estoy estudiando. Alguien debería estudiarte a ti. ¿Por qué no lo haces tú? Adiós, ayúdanos. ¿Qué diablos es esto? ¡Qué divertido! ¡Por Dios! ¿Quién es el responsable de esto? Creo que yo le pedí a Rafael que decorara todo esto. ¿En qué estaba pensando? No es Navidad, ni Halloween, ni Pascua. Bueno, como yo soy la culpable, creo que tendrás que castigarme John, a mí. Es de un país diferente. Gracias, eso me consuela. Si la gente hiciera solo lo que debe hacer. ¿Qué tiene de malo? Es solo decoración. Ese chico creo es una especial. Maravilla. Mademoiselle. ¿Estás cómodo? Sí. Es agradable. Bien, me da gusto. Apuesto a que le extrañas. ¿Has estado casado? Una vez. Solo 10 días. Y no me gustó. ¿Tu madre siguió cantando? Solo por gusto. Enseñaba inglés. Ella sí que cantaba. Ella y yo trabajamos en un crucero italiano. Llenaba el salón cada noche. Yo daba clases de baile, pero iban a verla a ella. Toma uno. Beberemos ron cubano. De su primer amor, escribió una canción y solía cantármela. ¿Una canción? Ella siempre estaba creando. ¿No irás a cantarla? No, no lo creo. Salud.
Salud. Ha habido muchos peces esta semana. Si le gano al frente frío, podría pescar algo. Yo pescaba en Santiago. Entonces te gustará Texas. Me lo fumaré rumbo a la costa. Peter, hijo, no juegues sobre mi ropa. ¡Es Papito! Hola. Soy yo. ¿Quién? Yo, Rafael. ¿Cómo conseguiste el número? En el directorio... Telefónico. ¿Qué haces? Espera. Ay, señor capitán, ¿por qué no viene a ver a su papito? ¿Aquí está? Quédate aquí y ve a papá. Sí. ¡Ah! ¡Ah! Disculpa. No estás sola, lo siento. Oh, no, sí lo estoy. ¿Recuerdas que me debías una? No te lo tomes tan en serio. ¿Era en serio o no? No sé qué es lo que tienes en mente. Quiero que vayamos a bailar. ¿Esta noche? No, no. Mañana. No quisiera apresurarme. Creo que lo estás haciendo. ¿Qué le sirvo? Dos mojitos. ¿Dos mojitos? Sí. ¿Sabe que no había oído esa bebida desde hace mucho tiempo? ¿Ah? Es usted cubano, ¿verdad? Sí. Gracias. ¿Has probado un mojito? No, casi nunca bebo. Claro que no. ¿No has probado un licor cubano? Cubano no he probado nada. ¿Le hiciste algo diferente a tu cabello? ¿Cómo qué? Está más esponjado. ¿Esponjado? Sí. ¿A qué te refieres? Esponjado de otro estilo. ¿Eso crees? Sí, es lindo. Ven. Tu cremallera. Buena broma. Tu cremallera está abierta. Oh. Mira eso. ¿Quieres bailar? De acuerdo. ¿Bailas mambo?
¿Quieres decir como tú? Sí, mambo. Tú eres latino, ¿no? Sí, sí, pero no sé hacerlo como tú. Bien, empezaré por enseñarte los pasos básicos. Girarás al segundo golpe. ¿Girar? Sí, empieza con el izquierdo en el 2 con un giro en el talón, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ¡au! Lo siento. Muy bien, ese fue el primero, ahora va el 2. Está bien. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Muy bien, espera, ¿no quieres aprender o...? Claro, claro. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lo siento, lo siento. No entiendo lo que haces. ¿Qué tal si descansamos un poco? Yo iré al tocador. De acuerdo. Qué bonito paso, mi hijo. Gracias. Qué torpe. Y ahora, damas y caballeros, DLG. Hola. No me gustan los juegos. Querías ir a bailar y lo hiciste. Que quede así. Viajé en camión 2 horas, pero te perdono. Me perdonas. No fuimos juntos. Era una cita. No era una cita. Querías bailar e hice el papel de idiota porque dijiste que no sabías. No, dije que no hacía lo que tú. No entiendo de talón de cambio. La música es la que me enseña a bailar. Es cambio de talón. Soy cubano, claro que sé bailar. Su recibo. No me gusta que se rían de mí. Lo he vivido tantas veces que no me parece gracioso. Ruby, no era mi intención insultarte. Discúlpame si lo hice. Solo trataba de que nos divirtiéramos. Unas bromas, bailar, un poco de ron. Creí que sería sencillo. Pero nunca más... pasará. Chao. Ah.
Ay, no, déjame contar a mí. No, yo contaré. Cuento. Un, dos, tres. Un día menos para Las Vegas. Ay, que no, tú guías y yo cuento, ¿de acuerdo? No, Linda, tengo que empezar. Ay, porque guía soy tú el que y guía, yo pero cuento. Cuando yo guío. Cuando tú cuentas, cuando siempre yo empezamos guío, tarde. Vamos a tiempo, y lo eso haces no es cierto. Más voy de acuerdo y al ritmo. Estúpidos. No es cierto. No Oye, quiero seguir discutiendo. ¿Por qué discutes? Ya basta. No, estoy no discutiendo. Podemos llevar bien el Escúcheme. Señor y señora Harrington. Yo traigo sangre de reyes españoles y no soy consejero matrimonial. Yo sé no, que no, es no, 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 no. Si... El baile es diversión. ¿Se divirtieron en la fiesta? Pues sí. ¿Y gracias a quién, eh? Exacto. Bailar es tan divertido. Aquí no hay errores. Vengan, verán algo emocionante. Eso es. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sí. ¿Se supone que debo ensayar yo sola? Se fue de pesca. ¿Cómo ganaremos si nunca practicamos juntos? No es el único de este lugar. Tiene razón. ¿Qué tal si quemamos todo el lugar? ¿Hubo suerte? Hubo viento de frente, mosquitos abundantes, peces escasos. ¿Puedo preguntar quién está a cargo cuando no estás? ¿Qué pasó ahora? Bueno, Patricia gritaba, el inodoro se inundó, un espejo se cayó y se rompió. 7 años de mala suerte. Yo lo levanté. Bien. Si te quedas tuya. Gracias. Hace frío, gracias. De nada. ¿Es tu camión? O lo que queda. 289. Sí. Le puse un carburador y un embrague de buena marca. ¿Para correr? Así es. Solía volar. ¿Puedo arreglarlo? ¿Arreglarlo? No, no lo creo. Me encantaba practicar mecánica con él. ¿Puedo hacerlo funcionar? Son reparaciones grandes. Hasta tiene partes oxidadas. Tengo el tiempo. Tomo la número 12 a Jefferson, luego la número 6. De acuerdo. Tomo esa. ¿Al centro de qué? Y cuando haya salido, me voy por County Line. De acuerdo. ¿Cuántas manzanas son? 15. Ya sé lo que pretendes. ¿Y funcionó? ¿Y tu familia? Soy yo. ¿Y dónde creciste? En ningún lado. Mi padre estaba en la marina. Nos mudábamos mucho y siempre era la niña nueva de la escuela. Aquí encontraré partes viejas. Aquí es. 715. Aquí es. ¿Es aquí? Sí. De acuerdo. Dame un segundo. Sí. Deben de haber salido a comer. ¿No te importa si esperamos un rato?
plato es todo. Si son los precios. De acuerdo. ¿Y un burrito, chica? Muero de hambre. ¿Te gusta? Nada mal. ¿Cómo esto es Cuba? No. No se siente como isla. Yo siempre he querido vivir en la costa. Qué bonita canción. Sí. Es sobre mi tierra, el hogar, lo que representa. Nunca he estado en un lugar tanto tiempo como para sentirlo. Qué linda es, como un viejo árbol y el amor de una nueva hermana. El corazón de aquellos lejos de casa. Es preciosa. Sí. ¿Tu familia sigue ahí? No. Mi madre ya murió. No conocí a mi padre. Tuvieron una aventura en un crucero. Fue todo. Mira, ni siquiera estaba cerrado. Anda, vamos. ¿Aló? Dígame. Mira, estoy reparando una camioneta Ford del 56 y Oscar, el que vende las piezas de auto, me envió acá. ¿Santiaguero? ¿Sí? Hijo, yo soy de Santa Clara. ¡Qué casualidad! Oye, pero qué pequeño es el mundo y qué desastre la vida. Chico, pero qué bueno. ¿Ustedes se conocen? No, pero es cubano. ¿Y cómo te llamas? Yo soy Fernando. Fernando, ella es mi amiga Ruby y yo soy Rafael. Es un placer. Mi hijo regresará pronto y te ayudará con lo que necesites. Qué bien. Por favor, acompáñenos. Mi hija se compromete hoy. ¡Felicidades! Gracias. Por aquí. ¡Qué sorpresa! Muchas gracias. ¡Mita! ¿Sí? Mira, otro cubanito del campo. Bienvenido. Mira, ella es mi hija. Hola. Son mis amigos y mi familia. Por favor, síganme. Por favor, siéntense. ¿Qué les traigo de beber? Café. ¿Café cubano? ¡Claro! ¿Y para usted? Yo descafeinado. Mejor agua. Sí. ¿Qué? ¿Estás seguro?
Hiciste un cambio de tono. No fue intencional. Debió ser la música. Arranca. Arranca, por favor. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Señor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Eso es. Tienes razón. ¿Qué obtienen si ganan? Los profesionales, una carrera. Exhibiciones, competencias, coreografías. Es donde está el dinero. ¿Y? ¿Ellos ganarán? No. Se necesitan dos. Siete. ¡Así, eso! Michael. Hago lo que puedo, ¿entiendes? Otra vez, ¿sí? Siento que nos falta altura. No la tendrás si no te pones firme. Es que no te siento abajo de mí. Bien, me voy a Las Vegas. Otra vez. Bien, ¿listo? ¡Alto, alto, alto! ¡Alto! Esta vez la fallamos. Diría que todo el tiempo. Lo harás bien. ¿Y tú? ¿Por qué no descansamos? Sí. Me divertí el otro día. Gracias por llevarme. ¿Iremos al club de nuevo? No. Tal vez tienes miedo de bailar como yo. El sábado. Hecho. ¡Fue genial! ¿Qué? Te lo perdiste. Mi madre me obligó a tomar ballet. Dejaré que me levante cuando se le antoje. Toma tu número. Sueltes demasiado. Demasiada gente. No es cierto. Toda la pista es nuestra. Ah, con permiso. Ahora te la paso. ¡Viene, hermano! ¡Esto es! Que se van, que no.
Te hubiera podido llevar. No, está cerca para caminar. Mejor yo te acompaño. Gracias. La pasé bien. Debo madrugar mañana. Bueno. Estuve muy contenta. Me alegro. Chao, querida. Chao. Oh, no. ¿Qué haces aquí, cielo? ¡Bravo, bravo! Lamento no haberte avisado. Ay, pero estás empapado. Rafael, este es mi hijo, Peter. Hola, Peter. Hola. Será mejor que entres a secarte. Sí, claro. No queremos que te resfríes. Yo ya me voy. Adiós, tesoro. ¿La pasaste bien? Sí, gracias. Yo sé de hombres. Casi está seca. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Debí hacerlo? ¿Siguen casados? Ah, éramos pareja. Pasas largo tiempo con tu pareja. Se fue mucho antes de que naciera Peter. ¿Te dejó embarazada? Ya está. Esto está seco. Está... Lo siento. Tienes razón. Ah,
puedo creerlo. Siempre hay solución. Ya lo creo. Ni de nuevo a Lucía, sí. Buen trabajo. La afiné según el modelo. Pero falta un toque. Siempre gastó mucha gasolina. Acelérala un poco. ¿Escuchaste? Le faltan rines y otro volante. Yo me encargaré. No, yo lo haré. Tendré que reembolsarte el gasto. Escucha esto. La llevaremos de pesca el fin de semana. Hay un gran muelle a 2 horas de aquí. Te veré allí el viernes. ¿Te gustaría? Claro que sí. Increíble. Buen trabajo. Hola. Hola. ¿Puedo hablarte? Claro. Antes disfrutabas bailar. Ahora es un deber. Él me levantó con tal facilidad y cuando dijo que estudió ballet. Sé que soy aficionada, pero tengo que ponerle todo el esfuerzo posible. Y si no creo tener oportunidad, yo preferiría no ir. Entiendo. No sé qué más decir. No es necesario. Y parece que mi espalda está de acuerdo con eso. Un, dos, tres. ¡Muy bien! Sí, sostén mi brazo. Eso es, ahora una vez no más. No sabía que podía hacer eso. ¿Ha escuchado lo que le digo? Oh, lo siento. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Lo siento. ¿Por qué nosotros no hacemos eso? Otra vez, hay que intentarlo. ¿Lista? Sí. ¿Sí? Aquí viene. ¿Sí? Bien. ¡Sí! ¡Yo quiero hacer eso también! Iré a beber agua. ¿Ya tienes todo listo? Claro, John, soy la eficiencia personificada. Ya está apagado. Para Las Vegas, pon a Rafael en mi lugar para concursar con Patricia. Yo no iré. Y saca a Michael y a Rubí de la lista. Cancela las lecciones hasta el concurso. No competirán y ella se irá antes. ¿Por qué? No lo sé. Dejó una nota. A propósito, me iré mañana por la noche.
¿Querías hablarme? Oí que bailarás con Patricia. Qué gusto. ¿Tú con quién lo harás? ¿Regresarás con él? Regresaré al baile. Sé que te lastimó. Eso no importa. Peter importa. Yo tendré un futuro bailando con Julián y Peter verá más a su padre. Quiero que sienta que tiene una familia. Tal vez eso ya lo siente. Y aquí. Adiós. ¿En la noche que bailamos? Eso fue diferente. Es mi punto. Esto no es fácil para mí. Claro que lo es. Por eso lo haces. No me quiero enamorar. ¿Quieres subirte a un pony? Sí. Sujétate bien, vaquero. Ah, qué bueno que pudiste. ¿Qué pasa? Ah, quería que supieras que a Steve no le importa que me vaya. Él ya está listo. Y Dee y Lovejoy van a cuidar de Peter en mi ausencia. Veré a Julián allá. Eso lo imaginé. Y tal vez si bailamos bien... Sí, lo harás. Me mudaré a Chicago. Estás huyendo de aquí, ¿verdad? He vivido aquí más que en ninguna parte. Te extrañaré en Las Vegas. 20 años es suficiente. En un mes o dos estaré en la costa. Romperás corazones al cerrar el estudio. ¿Qué pasará con Rafael? Él ya no es mi problema. ¿Por qué lo conoces? Conocí a su madre. Trabajábamos en cruceros hace años. ¿Tú eres la aventura del crucero? Hey, John. Te traje un amigo. Hace calor, ¿eh? ¿Traes otra camisa? Es la de la suerte, ya lo sabes. Cerraré la cocina temprano. Si tienes hambre, llega a tiempo. ¿Has lanzado una caña de pescar? Puedo hacerlo. ¡Oh!
Ponte hielo. Ay, qué tonto soy. El peso hace correr la cuerda rápidamente. Dame una cerveza. Agradable lugar. Yo no sé qué pretendes, amigo. Pero yo no tengo hijos. Es muy pesado. Si no se detiene, es capaz de llevarse hasta la caña. Chico, ¿puedo sostenerla? Sí. ¿Dónde diablos está mi cuchillo? ¡Se va! ¿Por qué me ayudaste a venir? ¿Sentiste culpa por dejarla sin decir nada? Tú y yo sabemos que me hubiera hablado de ti. ¿Me hubieras dicho mentirosa? Mi madre jamás mentía. Te hablaré claro. A un kilómetro de la playa compraré una propiedad. Lo he esperado por mucho tiempo. El estudio quedará atrás. Ve a Las Vegas, Rafael. Trata de ganarte un poco de dinero y sigue tu camino. ¿Entendiste? Claro. Dime, ¿qué pensaba tu padre de mi madre? ¿Qué te dijo cuando llamó buscándote? ¿Qué le dijo a la pequeña cubana comunista que buscaba a su único hijo? Sí, trató de decirte. Ahora que te conozco, no sé a qué vine. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Se los dijiste? No. Escuchen todos. Stefano les dirá algo que ha querido decir toda su vida. En ausencia de John aquí en Las Vegas, yo estoy a cargo. Si hay alguna pregunta,
Por favor, no duden en recurrir a mí. Gracias. ¿Y la música? Se supone que es un estudio de baile. Hay que ensayar para poder ganar. ¡Pongan la música! ¡Iremos a Vegas! Damas y caballeros, los mejores bailarines del mundo. Rafael, Patricia, mesa 101. Está bien. Vayan y espérenos. De acuerdo. Suerte, Vi. ¿Qué aplaudiremos? Vamos, Vi, date prisa. Sus alumnos a la competencia profesional. Empezamos con el tango. Damas mayores, división estudiantes. Oh, ¡fantástica! Enseguida. Vamos a un intermedio para que los jueces puedan deliberar. Oye, todo saldrá bien. Voy a volver a Cuba. ¿Tú me extrañarás? Y continuamos la competencia con el swing de principiantes. Ruby, ya llegó. Espera. Lu, ella es Ruby. Qué gusto conocerte. Hola. ¿Te irás a Chicago? Vamos, hablemos en el bar. Julián. Ahora. Se entrenó en Inglaterra, igual que yo.
¿Lo hiciste bien? Sí, lo sé. Me hice propaganda. Espero ofertas de trabajo. Nueva York, San Francisco, hasta Londres. ¿Qué fue eso? No lo sé, algo estilizado, un instinto. Ya sabes dónde quiero el brazo y ponlo ahí. Inténtalo. No me veas como si fuera un tirano solo por querer ganar. No, no es la única razón. Uno, dos. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Me dijeron que mi cabeza es atractiva. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway me. Just get out of here and get me some energy. ¿Ensayas conmigo o con ella? Tú hiciste las reglas, cariño. Solo baila. Y Thomas Slater. ¿Dónde está Bill? No lo sé. Ahora dos actuaciones por separado. Arte teatral y cabaret. ¿Cabaret? Demos la bienvenida de Texas a Patricia Black y Rafael Infante.
¡Oigan! ¡Yo también quiero hacer eso! ¿Música, maestro? Rafael, debemos hablar. ¿De qué? Regresaré a Cuba. Pero eres ciudadano americano. No, no soy ciudadano americano. Si uno de tus padres lo es, lo eres. Damas y caballeros, por favor, tomen asiento. Hay que salir de aquí. Primera ronda. Campeonato Latino Profesional. El orden será samba, cha-cha-cha, paso doble y rumba. Samba, por favor. Ven a galinha, rojón. Traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Vem, vaga lenha, rojão. Traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Thank you.
La otra noche dije algo que no debí. Siempre he vivido con remordimientos. Amaba a tu madre. Me dio miedo. Y tú saliste de la nada. Era inexperto. Todo lo que hice, lo hice mal. Y ahora no sé qué hacer. Podemos empezar de nuevo. Soy Rafael Infante, de Santiago de Cuba. John Burnett, del estado de Texas. Eres buen bailarín. ¿Sí? Me sentí orgulloso. Lo hiciste perfecto. ¿Cuál fue su pareja favorita? ¡Queremos solo hacer los seis unidos! Regresarán. Vas demasiado lenta. Vas demasiado rápido. Abierto profesional. De Italia, pareja número 243, Gino Steccaglia y Melissa Dexter. De Estados Unidos, pareja número 285, ¡vamos!, Ian Marshall y Ruby Sinclair. No mueras sobre mí. Cuida tus tiempos. Tú cuida tu ego. Pareja 322, Tony Meredith y Melanie Lapatín. De Sudáfrica, pareja número 336, Wendell Mikos y Lindy Tuneye. Y de Finlandia, pareja número 333, James y Janna Kukis. Samba, por favor.
me presione. Sigue moviéndote, sigue moviéndote. ¡Es un calambre! Un baile más, no lo arruines todo. Rumba, por favor. Espacio en mi sentir, eres tú.
Y ahora, damas y caballeros, los resultados del campeonato latino profesional número 22. En sexto lugar, de Sudáfrica, Wandel Nikosi, Lindy Kunene. En quinto lugar, de Italia, Gino Steccaglia y Melissa Dexter. Suerte, Tommy. Son los mejores. En cuarto lugar, lo hicieron muy bien. De Finlandia, James y Jana Kuhins. Estoy muy emocionada. En tercer lugar, de Montreal, Canadá, Jean-Marc Généraud y Franz Munson. ¡Otra vez! ¡Vamos! Estoy seguro de que van a ganar. Sí. Y ahora, nuestros finalistas. Suerte, Rubén. De Estados Unidos. Suerte. Gracias. Suerte. Gracias. Tony Meredith y Melanie Lapatín. ¡Te lo dije! Y los nuevos campeones del campeonato latino profesional de los Estados Unidos de América, Julian Marshall y Ruby Sinclair. Gracias. Gracias. Quiero decirte que estuviste genial. Siéntate. Excelente. Precioso. Muy lindo. Tengo que decirte que me impresionaste. Estuviste increíble. Quiero que trabajes conmigo. Y he traído algo. Un contrato. ¿Puedes revisarlo? Verás que es muy generoso. Es muy generoso. ¿Quieres bailar? Claro. Si hay dudas, tan solo pregunta. Tú y Julián tendrán mucho éxito en Chicago. Hay un buen paquete de beneficios. Es el mejor estudio en Chicago.
Sending us on silent wings. But I'm broken. All the rules of life.
estaré, te buscaré.